exactamente quedan 3 días para que se termine la octava semana. Semanas que hemos trabajado de lunes a viernes, 5 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, una cosa así. Nos quitamos también un par de semanas, que sería el limpiar el sitio, desescombrarlo, nivelarlo incluso. El voluntariado han sido las primeras 4 semanas y en esas 4 semanas pues ha hecho todo lo que son la cimentación, los muros y los cerramientos, puertas y ventanas, ¿no? Luego hubo como 2 semanas en las que hicimos la estructura del tejado, también empezamos a instalar muebles dentro y esta última semana que llevamos un poco instalando el techo verde, ¿no? Me chiamo Roberto, me fui dall'Italia nel 2010 viajando y después trabajando en Londres como cocinero y ahora estoy aquí buscando una tierra, un campo, una finca, una granja, no lo sé, por iniciar mi proyecto de autosuficiencia y agricultura. ¿Por qué? Porque después de un montón de años que he trabajado en industria y todo, especialmente con comida industrial, porque trabajaba por una industria que producía máquinas para comida industrial. Después que me fui en el 2007 por una experiencia de voluntariado agrícola en Nepal por 3 meses. Estaba como una idea en el cerebro que cambiaba, que estoy haciendo aquí. Estaba básicamente siempre como no contento de la vida que estaba echando. Estaba buscando como una idea de más autosuficiencia. Has viajado mucho de buffer, ¿no? ¿Cómo es viajar de buffer? Es muy interesante porque va prácticamente directamente a contacto con la gente local del lugar donde va a viajar. Está un ambiente, un universo completamente diferente de cuando va a viajar como viaggiatore o como que te va a echar la clásica ruta que todo echan. Y se puede ser feliz cuando tú piensas de haber poco, pero tiene todo. Están cogiéndolos. Aquí anda bien. Aquí tendría que bajar. Tiene que llegar hasta lo negro. Sí, lo negro.
Aquí tiene que bajar. Ahí está. Okay. El negro es el que manda. El negro. Ahí está. ¿Las que habías hecho hasta ahora habías hecho alguna vez con techo verde alguna? Pues realmente no. Había facilitado alguna casa con techo verde, pero yo no me encargué ni diseñé el techo verde, porque yo era bastante escéptico de los techos verdes, ¿no? Pero el modelo de Tom Raven tiene un techo verde. O sea, él casi todos o todos los flexágonos que hace, es como una de sus exigencias, es la cimentación sobre neumáticos, trabajar con voluntarios a los que no se les cobra por el curso, que no haya cementos ni cales en la casa, en los revocos especialmente, y que el techo sea verde para recuperar ese espacio, ¿no? Esa tierra. Y yo en ese punto del techo verde era bastante escéptico. Y aquí he tenido la oportunidad, por esta casa pretende ser un modelo también, de probar esa técnica. También tengo gente que me apoya, que son especialistas en impermeabilizaciones, techos verdes. Entonces tenía las mejores garantías y oportunidades para hacer esta casa con techo verde. Y no hay que ser purista de nada. Estoy hablando de que el cemento en los revocos no tiene que estar, pero el cemento igual puede funcionar en otros sitios, no lo sé, yo no lo uso. Pues los techos verdes hay que darles una oportunidad, ¿no? Y no prejuzgar y ver. Y si haces algo bien, te da con garantías, una casa de paja con techo verde, la verdad es que es muy bonita, ¿no? Y tiene mucho sentido también. Ahora nos acercamos a unos tiempos en los que las temperaturas son mucho más altas, son casas más frescas, también tienen más inercia térmica. Tienen la estructura, es una prueba de confianza para una estructura sobre unos muros de carga, el colocar un techo verde, que es un techo pesado, ¿no? Esta es la manta antirraíces, la de arriba es la manta retenedora. Después, trabajando en una ciudad como Londres, donde tiene productos que llevan a todo el mundo, básicamente, porque trabajaba como cocinero vegetariano vegano, toda la fruta y la verdura no sabe nada, no tiene gusto, no tiene nada, es como si sí, todo como finto. Es la realidad de cuando tiene sí, una monocultura y agricultura industrial. No podemos echar nada. Todo el Mediterráneo es increíble. Tenemos todo. Antes hablábamos de la Turquía. La Turquía básicamente tiene como independencia de producción propia de fruta y verdura. Que está como tra il 90 e il 95%, quindi va a importare solo un 5%, massimo un 10% di tutta la frutta che coma e la verdura che coma la gente. La chiave è che un pequeño campesino indipendente connettato a tutto il mondo è la realtà che ti permette di comer todo el día del año, para siempre, protegiendo la biodiversidad que tiene en el lugar donde vive, y conectar personas afuera de la grande ciudad. Está una realidad campesina también en países industrializados y civilizados como una Corea o como un Japón, como que está básicamente completamente diferente, pero tiene toda la tecnología que tenemos nosotros en el país occidental. Es lo mismo, pero afuera está una realidad campesina que es maravillosa, y hay personas que está construyendo la casa en manera tradicional del lugar donde vive. Después conocí a Fermín cuando estaba trabajando en Andalucía 2 años atrás. Estaba en este lugar que tenía eco casa esta con esta técnica y otra técnica. Estaba súper guay, súper chulísimo como casas. Pensó que sí, tú puedes construirla tu casa. Llegó Ángel, que es un profesional, pero sobre todo él es en la parte de aislar bien la cubierta, ¿no? Uh-huh. Mediante, en este caso, el PDM. Uh-huh.
Sí, bueno, el EPDM, los techos verdes también tienen muy mala fama, ¿no? Porque la gente se ha lanzado a autoconstruir techos verdes sin tener una formación técnica adecuada. Igual se han leído un libro, o han visto tutoriales o lo que sea, y realmente es una cosa muy técnica y muy compleja. Hay un montón de materiales, todos así peligrosos y tóxicos, y a mí no me convencía demasiado el tema de una cubierta y meter todos estos materiales. Tiene sus pros y sus contras, pero sobre todo lo que tiene que ser es efectiva, hay que hacerlo bien y tú no puedes tener problemas en un techo verde, ¿vale? Luego es muy agradecida también por las condiciones bioclimáticas, también está recuperando esa tierra, es mucho más discreta una casa con el techo verde, ¿no? Esa tierra que le estás quitando al mundo porque tú te quieres hacer tu casa, la estás recuperando en el tejado, ¿no? Cuando quieres probar algo tienes que asesorarte, es muy importante. Alguien que te dé garantías, sobre todo. Entonces es fundamental. Igual que en el tejado, pues tienes que traer a alguien que te dé garantías de que el tejado va a ser interesante, y hay muchos tipos de tejado que se pueden hacer. Nosotros planteamos una solución radial con una chimenea en medio también que refuerza, y un paraguas que puede, sin chimenea podría ser un pendolón o algo, una estructura bonita como un mandala, que nos garantiza que es muy fuerte y muy, muy probada también, es un techo pesado, ¿no? Un techo verde. Pero podrías hacer una cubierta recíproca, por ejemplo, podrías combinar dos hexágonos y hacer un techo a cuatro aguas, que es una solución también muy bonita, sobre los centros de los hexágonos sacar las caderas de un tejado a cuatro aguas. Es muy flexible la construcción, ¿no? De ahí el nombre. ¿De qué te ha servido este curso, estar aquí con esta gente? Especialmente todo el rapporto humano que se crea con la gente, la energía que tiene todo, y después todo el conocimiento que está dentro de la casa, porque si cuando la ve construía, sí, echamos esto, el otro, pero cuando la va a construir, cuando la ve que está como creciendo día después día, es wow. Que tengo todo escrito, ¿no? Porque tengo el libro también, pero está completamente diferente cuando lo va a construir, a mirar y a vivir todo el día. ¿De dónde te ves tú de aquí a 10 años? ¡Oh! ¡Qué pregunta! 10 años, un campo pequeñito. La huerta con todo, que tengo comida que me he hecho para todo el tiempo, para todo el día del año. Sí. Conocer un montón de personas que está haciendo más o menos lo mismo, o que te puede conectarte y crear una red. Es como esa, aquí estamos aquí como voluntario, pero tenemos una casa, una habitación, comida. Tenemos todo, tenemos una familia, tenemos todo, tenemos personas, podemos hablar de todo. Esto es la más preciosa cosa que tenemos, pienso. El sueño sería también con mi novia, cuando tenemos una casita o una tierra pequeñita, cuando tiene medio hectárea, en dos, tres, una medio hectárea, una hectárea, una familia por cuatro personas puede vivir como reyes. Falta revocar la chimenea del medio un poquito y los acabados en las paredes, ¿no? Y luego hay varias opciones para ajardinar esto. Ahora esto es un trabajo de jardinería, ¿no? Como nos decía Ángel, que fue el responsable de la impermeabilización del tejado, que esto es jardinería, entonces tú puedes poner un goteo ahí arriba, porque esto es una época, una tierra de campos que es muy seca en verano, entonces si tú riegas el tejado mínimamente y tienes algo de plantas que tampoco te requieran mucho agua, pero todo ese agua va a ser más frescura en la casa, toda esa vegetación va a ser más fresco la casa en verano, y puedes plantar algo que no sea césped, que requiere mucho agua, plantas grasas, cosas así, o puedes dejar simplemente que se llene de semillas.
sea, nadie ha plantado esta hierba que nos rodea, ¿no? Y creció. Santiago, no te pierdes una, tío. Que estás partiendo nueces. Estoy en un acto meditativo, como dice Joe. Cuando te preguntan cuál es tu oficio, cuál es tu trabajo, ¿ah? ¿Qué le respondes? Ahora, no lo sé, un poquito de todo. Campesino libre. Campesino que está buscando una tierra. Errante. Un abrazo a todos.